Hola y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un militar venezolano que fue torturado y asesinado por agentes de la contrainteligencia chavista. Tamara Suju, representante diplomática de Venezuela ante República Checa y activista de los derechos humanos, reveló este sábado que el capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo murió tras ser torturado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El DGCIM asesina a punta de tortura al capitán de corbeta Rafael Acosta Velado, detenido el 21 de junio. Ayer llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de tortura. No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien. Se le pedía ponerse en pie, pero no podía moverse. El juez ordenó su traslado hacia un hospital y falleció hoy a la 1 de la mañana. Gracias, no olviden suscribirse y darle like.